más. Trata de abrir más tu pecho, de abrir toda esta parte porque... Uy, ¿qué hiciste esto? Sí, ah. Esa... ¡Ca! Esperamos. Sospechando la circularidad de la vida, sabíamos que a fuerza de seguir caminando, un día deberíamos volver sobre nuestros propios pasos. O a nuestros monstruos. Quien lleva un jardín en la memoria, entenderá mejor lo que vamos a contarles. Buenas noches, muy buenas noches. Yo me llamo Jesús Emanuel González Hernández. Yo soy de Cuernavaca, Morelos. Más bien, nací en Cuernavaca, Morelos, pero soy de California, del sur de California, Anaheim, para ser más preciso. Hoy vivo en Cuernavaca, Morelos, con mi abuelita de Grapa. Por favor, los que tengan el listón rosita, pueden venir conmigo. Y los 15 personas que no tengan listón, también pueden venir conmigo. ¿Por qué no? Por favor, por acá. Síganme. Estoy chiquito, pero me veo. Buenas noches. Mi nombre es Carmen Juliana Marín Luna. Estudio licenciatura en teatro. Vivo con mis papás y mis hermanos. Mis padres son guerrerenses. Por favor, los que tengan el listón de color morado, síganme. ¡Súbale! Zapata Arena, cruces base, crucero de Cayaco, súbale. Hay lugares, jefa, hay lugares, señora, súbale, güerita. Buenas noches, yo soy Manuel Francisco Maciel Bielma. Soy del estado de Guerrero, estudio actuación y vivo con mi novia. Por favor, los que tengan el listón color azul, por favor, síganme. Buenas noches. Yo soy Enrique Muñoz, soy grafitero, vivo actualmente en Yautepec y estudio licenciatura en artes visuales aquí al lado en el SEMA. Los que tengan el listón color amarillo y los que faltan, ¿me pueden acompañar, por favor? Por favor. Estoy muy chiquito. Ojalá me puedan ver. En el 2005 yo me gradué de la prepa. Era un día muy chingón. No más matemáticas, pura arte, pura expresión, papá. Agarrar mi patineta. ¿Qué pedo? Pero me cayó un cabrón que andaba en su bici. Andaba en su pinche bici, dándole en la madre a mi curva. Pedro, tuve que hacer algo. Yo le dije a mi papi. Le dije, por favor, hazme el favor. Dile que se vaya antes de que me rompa su madre, por favor, por el amor de Dios. Él no me escuchó. Y respondí a mi corazón. Yo le dije, fuck you, papá, este es mi cacho, esto es mío, esta es mi calle. ¡Pum! Una pinche patada en el pecho, cayó. Tomamos su bici. Yo les voy a hablar un poco sobre mi familia. Desde chico siempre he tenido muchos problemas en casa. Vivía con mi mamá, mi papá y mi hermana. Siempre, todos los días era que
mis papás estaban peleando todos los pinches días. Gritos, groserías, y así, ¿no? Por un golpe puede que perdamos la escucha y el habla. Eso fue lo que le pasó a mi abuela cuando tenía 4 años. Recibió un golpe y quedó sordomuda. Otros dicen que le pegó un aire en el río y que por eso es sordomuda. Por favor, síganme. Adelante, mire. Cuidado, no se separen, por favor. Mi bisabuelo Juan tuvo como 5 hijos, más o menos. Uno de ellos se llamaba Juan, o se llama Juan. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo? ¿De qué pendejo? ¡Cálmate! Se para emputado mi tío. ¿Así? Y va donde mi bisabuelo. ¡Papá! ¡Préstame el arma porque voy a matar a un cabrón ahorita! ¡Ey, cabrón! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, cabrón? ¿Qué tienes, cabrón, eh? Si gustan verla y pasarla, la pueden apreciar más. Noten cómo sus ojos ya no tienen brillo. Futbolistas. Ahora son 1 millón de trozos. En el piso.
En Guerrero, lo más fácil es morir. Pues la vaca, lo más fácil es ser un sicario. Este, ¿sí? 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 ¿S